¿Aún no sabes qué regalar de Navidad? Porque aquí te tengo la solución perfecta que te dará el regalo perfecto para tus seres queridos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Amo esta fecha de Navidad. Estas épocas navideñas me encantan, donde las lucecitas, Santa Claus, estar en familia, la cena, los suéteres raros. Como que es perfecto, ¿sabes? Y lo mejor de todo esto es los regalos. La verdad es que siempre me emocionan los regalos, envolverlos, ya sabes, que darle estar tu regalo, un intercambio. Me parece increíble. Y la verdad es que esta es mi época favorita del año y mi segunda festejo, mi segunda celebración más importante del año, justo después de Año Nuevo. Entonces me encanta. Pero con todo este rollo de la fiesta, de los intercambios, viene uno de los mayores problemas. ¿Qué vas a regalar en Navidad? ¿Qué vas a regalar a tu familia? ¿Qué vas a regalar a tus amigos? ¿En un intercambio de trabajo? ¿A tu novia, novio? ¿A quien quieras? ¿A tu perro si quieres? Entonces a veces resulta complicado. Y por ejemplo en mi caso, con mi familia siempre hacemos un, no sé si llamarlo intercambio, pero cada quien le da un regalo a los demás. O sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, yo le doy regalo a ellos tres. Y cada uno le da, a cada uno da tres regalos. Pues difícil para cumpleaños, para festejos. Entonces, al final, con todo esto y con los regalos, pues a veces resulta complicado encontrar algo diferente que no sean chocolates, peluches. No sé, como que lo clásico, como que a veces hace falta buscar un regalo diferente, ¿sabes? Y te tengo una solución que te aseguro que no esperabas. Y sinceramente, yo tampoco esperaba porque sí estaba muy loco, ¿eh? Así que, déjame presentarte, pero necesito redobles para esto. A Gift Genius. ¿Gift Genius? ¿Qué es esto? Es una página web que te va a ayudar a encontrar el regalo perfecto para las personas. Es, bueno, más bien se hacen llamar un consejero de regalos, un consejero navideño. Pero bueno, igual puede ser aplicado para cumpleaños u otro tipo de festejos. Pero en estas épocas navideñas es perfecto. Entonces, Gift Genius, que en su traducción en español es el genio de los regalos, es un algoritmo en una página web diseñado por la compañía OpenAI, que la compañía utilizó tecnología de Microsoft y una base de datos de las más grandes del mundo. Utilizó 175 millones de datos y, no, de hecho sí es la más grande del mundo, y utilizó un reconocedor de lenguaje natural GPT-3. ¿Para qué? Porque reconoce lo que le dices. Me refiero que para decirle a quién va dirigido el regalo, tienes que colocar en el cuadrito la descripción de la persona como si se lo estuviera describiendo a algún amigo, ¿sabes? Entonces, como decir, ah, pues, mamá de 40 años, que le gusta cocinar, le gusta pasear, le gustan los perros, no sé, le gusta pintar tal vez, le gusta color rosa, son varias cosas que puedes poner. Y de acuerdo a eso, hace una detección de las palabras y con su base de datos y con toda la inteligencia artificial que conlleva detrás, encuentra un regalo que pueda ser apto o pueda funcionar para esa persona, ya que también te da a escoger qué tan creativo o, no sé si normal o conservador quieres el regalo. Ahorita les enseñaré y verán el tipo de opciones que da para elegir, ¿ok? Ya llegamos a la parte más importante. Ver cómo funciona la página, les voy a enseñar.
y les voy a enseñar qué me pueden regalar a mí. Porque es época de dar regalos y pues yo los puedo aceptar humildemente. Así que les voy a enseñar. Entonces todo empieza entrando a la página givegenius.ai, givegenius.ai. Es importante, está en inglés, tienes que escribir en inglés, entonces saca tus habilidades lingüísticas o busca el traductor. Es buen punto. La página es bastante sencilla, el símbolo de GiveGenius, es un sistema de recomendaciones para regalos con inteligencia artificial, un consejero navideño, y está construido por OpenAI, por la compañía OpenAI. De hecho, hace unas semanas hice un video con, bueno, esta compañía diseñó un algoritmo para poder crear música a partir de otros artistas que ya existían. Entonces, está aquí en las tarjetas por si quieres darte una vuelta. Pero bueno, utiliza GPT-3, que es la librería con lo que se utiliza para poder reconocer el lenguaje natural. Ahorita vemos esto. Pues como les dije, la barrita para ver qué tan creativo es, si es menos creativo, si es más conservador o más creativo, de acuerdo a la persona que vayas a regalar. Y dos asteriscos al final. Estamos experimentando una alta demanda en entrada y preguntar qué regalar. Entonces, si no trabaja, por favor intenta de nuevo en unas pocas horas. Si tienes resultados pobres, chafas para pronto, cambia el nivel de creatividad e inténtalo unas veces más. Alrededor del 20% de las respuestas harán que te rasques la cabeza, o sea, van a ser un poquito extrañas. Entonces, vamos a esto. La inteligencia artificial detrás de esta herramienta entiende el lenguaje natural muy similar a cómo un humano lo haría. Justo lo que les decía, que se trata de escribirlo, de que te entiende cómo lo escribes. Descríbelo, describe a alguien como si estuvieras escribiéndolo a un amigo. Y mira, la magia funciona, mira. Y obviamente es un ejemplo de cómo puede ser una nueva mamá en sus tempranos 30s, una mamá que hace poco tuvo a su hijo, su hija, lo que sea. Tiene dos perros, le gusta la jardinería, cocinar, disfruta invitar a su familia y amigos. Ok, entonces es hora de describirlo a mí y ver qué me pueden ofrecer, qué me pueden regalar. Eso es muy interesante. Ok, yo pues soy un vato hipioso, quizá. No sé, ya sabía cuánto vivía antes, soy un hipioso. Un hippie man de 24 años. Ya sé que mis videos han acabado, pero tengo 24 años. 4 years old. Me encanta viajar. He loves to travel. Y me encanta la tecnología. And technology. Me gusta mucho hacer ejercicio, deportes. He likes doing exercise. Sports. También disfruto mucho, me gusta la música, el arte, me gusta pintar, me gusta la fotografía. Creo que es suficiente, vamos a ver. Vamos a lo más bizarro que me puedo ofrecer, lo más creativo. No sé, no tengo que decir que no suena tan... No sé si me ofrece algo tan bizarro, no sé. Pero vamos a ver. Entonces está cargando y vamos a empezar por un sistema modular de viaje. ¡Wow! No más, eso sí está muy chingón. La neta es que, miren, es una mochila con sus respectivos mochilitas, módulos para poder viajar. Eso está perfecto para mochileros o para gente de ir a la montaña, pues así, eso está perfecto para mí. Y una mochila minimalista, wow. Creo que dieron justo de grano, unos audífonos Bluetooth, que también eso es bastante útil y sí es perfecto para mí. Miren algo que también creen que es perfecto para mí, tal vez sí. Una pulsera kawaii coreana anime,
y un conjunto Tiffany. Con eso me voy a ver bien. No sé en qué momento lo pensó, tal vez. ¿Qué me conoce? ¿Qué me conoce? Mira, esto también es una gran opción. No puedo creer que me haya recomendado unas pulseras kawaii. Las bocinas portables, Bluetooth, a prueba de agua. Eso también es una gran, es un gran tema. Y sí, sería genial. Mira, una taza bambú, está chido. Me gustan las tazas diferentes. ¿Esto qué es? Como una peda. ¿Por qué quiero peda? Y aretes y pulseras. Creo que no entendió lo de... Bueno, no sé por qué me recomendó eso, pero a ver. Todos estos productos o todo lo que te recomienda ya son links directos para que te vayas a Amazon y lo puedas comprar. Entonces, pues está como previsto, perfecto para comprar tus regalos y los tengas. Está bastante chido, bastante bien hecho. Y algunas cosas muy extrañas. De hecho, si encuentras algo muy extraño que te salga, coméntalo, enséñamelo, está increíble ver. Porque sí recomienda que de repente cosas que dices, que rollo con su vida. Pero tengo que decir que sí es bastante, bastante útil. Así que te dejo aquí abajo la página de internet donde puedes checarlo, donde puedes poner esto. Realmente no necesitas una cuenta ni nada, entonces es bastante fácil. Y coméntame qué regalos extraños te salieron, porque algunas cosas son un poco raras, como te habrás dado cuenta. Entonces coméntame qué regalos extraños y también qué le vas a regalar a tu familia, ¿eh? Y mira, aunque no lo creas, la inteligencia cada vez va entrando más en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Y algo que es seguro, este año el trabajo de Santa será más fácil que nunca. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!